Veníamos de 7 triunfos consecutivos y bueno, ese partido dio para seguir sumando 3 puntos y bueno, vamos a seguir y hoy por hoy estamos luchando porque esos 3 puntos sirvieron para estar hoy por donde estamos, ¿no? ¿Te acordás de ese partido? Sí, no me voy a acordar. ¿Por qué? Y volvió en la hora ahí, importantísimo la verdad, bien de bien. ¿Me lo ver? Sí, me acuerdo, sí. Y al margen de que haya sido el inicio del campeonato, ¿qué les marcó? Y ahora es, aparte ese punto ahora es importantísimo, ¿no? Porque estamos ahí. Para mí fue un partido muy lindo porque tuve la oportunidad de, bueno, de hacer 2 goles. Uh-huh. Y después, obviamente que para lo que fue el grupo fue un partido lindo de jugar. Se nos dio por una gran diferencia, por suerte. Y si dentro de todo fue un partido que lo pudimos plantear tranquilo. Así que no lo sufrimos tanto. Partido importante, clave para nosotros por el tema de que sabíamos rival, lo que se estaba jugando. Una cancha muy difícil, muy complicada, que no estaban las condiciones para jugar. Pero bueno, por suerte se logró el objetivo en un partido muy difícil que arrancamos ganando de entrada y después se nos complicó, lo dieron vuelta y por suerte pudimos ganar. Partido complicado acá, nos jugamos la primera posición y bueno. No pudimos concretar ahí en la primera posición y nada, por soltar se está dando todo. Lo que nos marcó fue un dolor bárbaro, la verdad. Veníamos con una ilusión bárbara y la perdimos. Pero no la perdimos, se nos escapó un poquito y después por suerte la volvimos a recuperar. Fue el camino a ganar en todos los partidos que se vienen después. Pues, uh-huh. Y contra Danubio que lo marcamos, que el técnico dio una charla y que si ganamos todos los partidos éramos campeones. Fue un paso muy importante. Un paso importante para nosotros, para lo que estamos ahora. Al margen de que hayan perdido. Sí, porque nos dimos cuenta de dónde estábamos y lo que queríamos también. Este partido más que nada el equipo, porque recibir 2 goles yo a veces pienso que es medio injusto decir que Bolívar fue figura, ¿no? Porque soy muy autocrítico conmigo y creo que el equipo fue más figura que el golero. Fue un partido de los pocos quizás que me tocó entrar de arranque y bueno, por suerte me sentí bien, el técnico me dio la confianza y los jugadores también, mis compañeros, y nada, me sentí bien. Primero vino un golpe a la mitad de la cancha y justo me agarra en el aire, una pelota dividida. Y bueno, después en otra jugada, los 2 minutos, me giro y la pierna me queda trancada y ahí fue que no aguanté más y tuve que salir. ¿Y qué te provoca perderte esta del fin de semana? Y bueno, la verdad que todavía no lo puedo creer, digo, se sufre mucho de afuera. Es una tristeza enorme porque no le dan ganas de estar ahí adentro, pero bueno, los muchachos están haciendo bien y se reconforta. Se hablaba de que ellos nos habían presionado bien, lo habíamos hablado del partido, creo que también entramos nosotros en el nerviosismo más que la buena presión de ellos. Pero bueno, después creo que manteniendo la línea de juego como la habíamos hecho, creo que logramos sacarlo adelante y fue un partido importante. Me acuerdo, sí, como me voy a acordar. ¿Por? Y por el gol que hice cuando arrancó el segundo tiempo, un golazo. Pudimos sacar esos 3 puntos que eran importantes y bueno, quedarnos con esa victoria y ahora a un paso nomás del título. La verdad, una alegría enorme terminar un campeonato que fue muy difícil para nosotros, con 7 partidos ganados seguidos en la recta final, que aparte sabíamos que era la única forma de pelear el campeonato, y por suerte quedó demostrado. Y bueno, pero está, lo que dijimos, no hay tiempo para festejar, porque viene la parte más linda del año, el poder jugar una final, porque si bien todas fueron finales, pero ninguna fue final de verdad. Entonces, ahora tener la posibilidad de jugar una final contra uno de los mejores equipos del campeonato, con los mejores jugadores, mucha jerarquía, trayectoria, algunos de ellos muy ganadores, entonces eso lo hace más difícil, muy difícil. Aparte, sumado a un técnico joven, pero que ya demostró
como técnico en los pocos años que tiene, la característica que tuvo como jugador, ¿no? Que es un jugador, un técnico ganador, que bueno, que tiene mucho para darle a ese plantel, así que bueno, va a ser un partido muy difícil.